Hola amigos, bienvenidos nuevamente a mi hogar. Qué rico que me pueden acompañar en un video más, porque en el día de hoy quiero compartir con ustedes cómo pueden tender sus camas de una manera bonita, elegante, lujosa, como la de los hoteles de 5 estrellas. Así que quédate viendo el video hasta final. No se te olvide, si eres nuevo, por favor suscribirte. También te invito a mi otro canal que se llama Savvy Sandy Family Vlogs. Así que vamos a comenzar. Primero, la cubierta del colchón. Esta es mi cubierta, la acabé de lavar, pero las cubiertas son muy importantes para proteger el matre, el colchón. Esto en realidad lo empezaron a usar los hoteles de lujo debido al tráfico de clientes que tenían. Entonces les tocaba a veces estar cambiando los colchones cuando se derramaba algo. Así que ellos fueron los que empezaron a usar muchísimo estos tipos de cubierta. Y de esta manera el colchón puede tener una vida más limpia y duradera. Trate siempre que tu cubierta sea del mismo tamaño de tu colchón, no que sea más grande, porque si no se va a quedar bailando y a la hora de dormir va a fastidiar un poco. Tipos de sábanas. El color de las sábanas es muy importante si quieres darle este look de hotel. Casi el 95% de los hoteles usan color blanco, y las sábanas no tienen que ser sábanas caras de alta calidad ni de 100% algodón egipcio o de 800 hilos. Estas usualmente son muy caras. Si tú puedes hacerlo, muy bien, pero en las tiendas hay sábanas de muy buena calidad, suaves, antiarrugas y delgadas. Estas son de la tienda TJ Maxx y pagué $29.99 por ellas. Esta sábana es de tamaño queen, y para poner la sobresábana, ponla que la parte del derecho quede hacia adentro, o sea, la parte de arriba va a quedar al revés. Y para la parte de arriba de la cabecera, déjale un buen pedazo para que lo dobles y ya va a quedar al derecho. Esta capita que se dobla y queda al derecho es más que nada para que uno no toque la parte de la cubierta. Y para la parte de los pies vamos a hacer lo que hacen en los hospitales, que también lo hacen en los hoteles, y es doblar la sábana en un ángulo más o menos de 45 grados. Tú lo puedes hacer por un lado y meter toda la sábana dentro del colchón. Esto te permitirá mantener el tendido intacto aunque te acuestes en ellas. Tercero, almohadas. Para las almohadas uso cubiertas de protección para mantenerlas más limpias. Compré estas de satín en Amazon. Son muy económicas, vienen dos en el paquete y me costaron $10. Compré estas que vienen dos en el paquete porque estas son de tamaño king, que tienen la medida más o menos como de 20 pulgadas por 40 pulgadas. Pero escogí estas, me gustaron porque tienen la protección antibacterial, son resistentes a las manchas, son de una tela respirable y también tienen una cremallera a un lado que queda completamente protegida la almohada. Pero no solo se ven lujosas, se sienten muy suave y son muy buenas para el cabello y para la piel. Cubrecama o edredón. Para el cubrecama, también que sea de un material suave y, muy importante, de color blanco. Que el relleno esté gordito y esponjoso, que no esté así como plano, como si fuera viejo, todo aplastado, porque no se te va a ver bonito ni elegante. Esto muchas veces pasa cuando ya hemos usado mucho el edredón o que lo hemos lavado, entonces se van poniendo así como más aplanados. Y no tiene que ser un cubrecama pesado. Este cubrecama lo compré en TJ Maxx por $69.99. Traía las fundas, las sábanas y también traía un cojincito. Les voy a enseñar uno de los tendidos más populares que hacen en los hoteles de lujo, doblando el cubrecama hasta los pies, creando capas. Esto lo hace ver muy elegante. Esto lo hacen a propósito para que respire un poco el colchón, pero de todas maneras es un look muy bonito y muy elegante. La segunda forma como ellos doblan el cubrecama es doblándolo de la parte de arriba dos veces hasta la mitad. Y les voy a enseñar la última forma en cómo ellos doblan el cubrecama. Es también doblando solamente la sábana, haciendo una sola capa. Esta es muy común en las casas y también para la decoración. Cojines. Yo te recomiendo tres cojines de color blanco.
Y si quieres, le puedes hacer así en la mitad. O si no, pues dejarlos así. Yo casi siempre los dejo así. Estos cojines son los de tamaño más grande, 26 por 26. Aquí ya lo puedes dejar así. O si no, tú puedes seguir poniéndole la cantidad de cojines que tú quieras, más pequeños. Estos son unas funditas que venían con el juego del edredón. Así que se las voy a poner aquí al frente. Esta es de una telita cuadrugada, igual que esa. Y este es el cojincito que traía. Colchitas o cobijitas extras. Si tú aún quieres darle más textura y más capas a la cama, te recomiendo que uses estas colchitas. Se ven muy bonitas a los pies de la cama y cada día son más populares. Pero esto en realidad empezó en los hoteles de lujo para darle comodidad al cliente. Ya por años se lleva usando como decoración para las camas y así disfrutar de la comodidad. De todas maneras, los tres estilos yo se los voy a dejar aquí, todos con los cojines y también con sus colchitas para que tú tengas más ideas. O también pueden poner un cojincito alargado. Aquí en esta ocasión pondré este, que es de terciopelo en color crema. Los colores cremas con los blancos combinados hacen ver las decoraciones muy elegantes. También pondré esta cobijita en tono crema. Esta es como de una tela de peluche. La pondré en una de las esquinas en los pies de la cama. Por último, bandejas. Esta idea también fue adoptada de los hoteles de lujo porque cuando un cliente hacía alguna petición requería a veces que les dejaran vino, queso, sobre todo pues comida, cositas así como pasabocas, cosas especiales o incluso flores, plantas. Entonces lo que hacen en los hoteles es poner la bandeja y encima las cosas que requiere el cliente. Y esto también lo hemos adoptado nosotros en la decoración. Yo les he compartido varias ideas de cómo he decorado las bandejas sobre la cama. Bueno amigos, ya saben que comparto con mucho cariño para todos ustedes y no necesariamente tienen que tener una habitación como esta para vestirla lindo. Anteriormente yo tenía un set de estilo victoriano y aquí tengo un video en el canal donde le puse cómo darle estilo a tu habitación con diferentes cobijas, así que no te pierdas ese video que te lo dejo aquí al final. Y recuerda regalarme un like antes de irte. Bendiciones a todos y nos vemos en el siguiente video. ¡Chao!